Hola, somos Platos Argentinos y compartimos con ustedes este útil video de cómo esterilizar frascos de vidrio para envasar mermeladas, conservas, escabeches, etc. Primero, debemos corroborar el perfecto estado de los frascos, que no se encuentren con ninguna rajadura y que sus tapas no estén oxidadas. Tenemos que lavarlos bien con un poco de detergente y enjuagar con abundante agua. Nos encanta leerlos y saber de dónde nos miran. Déjanos la respuesta en los comentarios. También nos invitamos a suscribirse. Es gratis y todas las semanas presentamos nuevos videos. Luego, debemos envolver cada frasco en papel o tela, por ejemplo, un repasador. Esto evitará que los frascos, cuando estén en el recipiente con agua hirviendo, se golpeen y se dañen. En una olla profunda, agregamos bastante agua y sumergimos totalmente los frascos. Debemos dejarlos hervir por 20 minutos. Transcurridos los 20 minutos, con mucho cuidado, extraemos los frascos y sus respectivas tapas y los colocamos en un recipiente apto para horno. Llevamos al horno a una temperatura muy baja y dejamos que se sequen por completo. Recuerde que los frascos esterilizados se los deben utilizar en el momento. Esperamos que les haya gustado este video. Somos Platos Argentinos. Hasta la próxima. Muchas gracias.